Honduras se encuentra actualmente como uno de los 10 países a nivel mundial que más exportaciones de café registran en el mercado internacional, al ocupar la sexta posición en este ranking y el primer lugar en Centroamérica. En tal sentido, es de vital importancia trabajar con los pequeños y medianos productores del grano del aromático para lograr mayor productividad, mayor resiliencia, mayores ingresos en los hogares, ser más competitivos en el mercado nacional e internacional. Con el apoyo del Gobierno de la República de Corea, a través de la Administración de Desarrollo Rural, por sus siglas en inglés RDA, mediante COLFASI, el CATIE, como apoyo regional, y la Secretaría de Agricultura y Ganadería SAC, mediante la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria DICTA y el Instituto Hondureño del Café y Café, se ejecuta el proyecto Variedades, Tipos de Poda y Dosis de Fertilización para incrementar la producción sostenible en el cultivo de café. Es un proyecto regional que se lleva en todo Centroamérica, Perú y Bolivia. El punto focal es la Secretaría de Agricultura y Ganadería y lo estamos haciendo a través de DICTA. Hemos decidido coordinarlo con el ICAFE porque son los que tienen el expertise en el tema y además tienen la capacidad instalada, tienen mucho potencial en el tema de desarrollo de la caficultura nacional y además está un grupo de especialistas. Las fincas de café a partir del quinto año, sexto año, empiezan una disminución en la producción. Entonces, con las evaluaciones que estamos haciendo, buscamos siempre mantener ese equilibrio y no llegar a tener una poda drástica que es resepa, ¿verdad? Tenemos la Empira, tenemos el Parainema, tenemos Icatú y el Icafé 90. Entonces, esas variedades son las que ocupan la mayoría del área sembrada en nuestro país. Capacitar a los productores en los tipos de podas que se están evaluando. Mediante el proyecto, la SAC DICTA, a fin de contribuir a mantener una caficultura más estable y productiva, orienta a productores sobre las técnicas que deben realizar en podas y fertilización en sus fincas, ubicadas en el municipio de Campamento, departamento de Olancho, Corquín, Copán, Marcala, La Paz, en Linderos e Ilama, Santa Bárbara, bajo una coordinación con el ICAFE. En el rubro café es recuperar tejidos agotados o tejidos que están ya sin ninguna unidad productiva o granos productivos, y a través del tema de manejo de tejido, comúnmente llamada podas, podemos recuperar esos tejidos y podemos hacer que las plantas de café rejuvenezcan y puedan volver a ser productivas. Tener una visión como país que nos permita a nosotros tener una cultura sobre el manejo agronómico del cultivo de café y que permita que las inversiones que hace un productor sean sostenibles a largo de tiempo y que le permita una recuperación o un margen económico que pueda satisfacer algunas de sus necesidades o muchas de sus necesidades, y que a su vez esa familia continúe con el rubro café como pasión y como cultura, un manejo agronómico diferente donde se incluyan las podas como una alternativa de sostenibilidad productiva. El 30% de los productores de café a nivel nacional lo hacen, consiste en cortar a 40 centímetros del suelo al tallo, y a los 42 días hay una serie de rebrotes acá, de los cuales se dejan dos, uno hacia la calle, el otro hacia la calle, ya que como país hemos encontrado que cada unidad productiva o planta de café en una finca debe tener al menos dos ejes que permita que durante 20 años consecutivos un productor de café no deje de producir café bajo la modalidad de todos los esquemas de poda que podemos implementar en ella. Este tipo de poda consiste dentro de lo que llamamos sistemas de podas o sistemas que le llaman cíclicas o por calle. Hay una modalidad que el surco número uno se resepa el año uno,
el año 2 el surco 3, el año 3 el surco 2 y el año 4 el surco 4. ¿Cuál es el cambio que tenemos? Podamos la bandola a 30 centímetros y eso permite que en 42 días tengamos emisiones de bandola secundaria, las cuales en 19 meses esto está lleno de café, estamos recolectando y permite que la planta no llegue a la recepa completa y eso alarga la vida útil de esta unidad productiva. Este tipo de poda dentro de los ciclos o poda por calle, y este es la poda de bandola a 30 centímetros, al segundo año permite que la emisión de bandola secundaria se vuelvan en unidades productivas, tal como se aprecia acá, y eso hace de que sea muy diferente a la recepa por lote, ya que con esta modalidad llegamos al segundo año a producir café, mientras que en la modalidad recepa por lote tardaríamos 2 años para alcanzar la mayor productividad. Y esta poda permite que un productor de café siga siendo sostenible en función de su producción. Llega al ciclo de agotamiento o la etapa de mayor productividad con intervención de podas, podemos hacer este tipo de podas también. Podemos cortar a 1,70 m, dejamos 1 pulgada, eliminamos una de las bandolas y eso evita que se haga una canasta en la planta. También podemos hacer una limpieza de todas las ramas acá que permita que uno de los ejes que entra a recepa pudiera recibir la luz, crecer paralelo a ella y esto se llama manejo de ejes con protección del lijo. También en la selectiva pudiéramos hacer recepa completo de una planta que está agotada o podemos podar bandolas a 30 o 40 centímetros que permita que esta área entre en descanso y un área en producción. Bajo el esquema renovar sin dejar de producir con las técnicas poda, incluyendo la identificación de plagas y enfermedades, es una alternativa de sostenibilidad productiva para seguir obteniendo un café de calidad que permita continuar con la conquista en el mercado nacional e internacional. Considerando, ¿verdad?, que evaluamos 8 plantas de cada parcela, tomando en cuenta una bandola principal, una media y una bandola de la parte baja. Lo que medimos, ¿verdad?, es número de hojas de la bandola principal, número de frutos, cuántos tienen plagas, cuántos de estos frutos tienen lo que son broca y cuántos están sanos. Algunas de las principales enfermedades que evaluamos es ojo de gallo, cercóspora, roya, antracnosis, en todo lo que es las 8 plantas de la parcela. Los requisitos para formar parte del proyecto es que sean pequeños productores de café para aumentar el acceso al mercado y fortalecer la producción. Se ha hecho medición plagas y enfermedades en 8 plantitas, ¿verdad? Por cada parcela, tenemos 16 parcelas, 16 unidades experimentales. Además de eso, esa medición se hace 2 veces al año, pero además de eso, estamos haciendo una medición de datos de productividad para hacer las comparaciones y hacer proyecciones futuras. Nuestro trabajo para medición de productividad consiste en contabilizar todas las ramas primarias que ha emitido la planta y todas las ramas secundarias para poder hacer una proyección. Eso se hace en toda la planta, ¿verdad? Son
están enumeradas y la medición de productividad se hace una vez por año. Producir más con calidad y en la misma superficie de la tierra, cuidar de los suelos hoy para mantenerlos fértiles mañana, alimentar a una población que crece y demanda calidad, este trabajo está en manos de los agricultores. Y apoyarlos con innovación, con asistencia técnica y tecnología agrícola, es la misión del proyecto Variedades, Tipos de Poda y Dosis de Fertilización para incrementar la producción sostenible de café.